Y continuamos hablando de temas de salud porque aunque en algunas universidades las prácticas de medicina se adelantan bajo mecanismos de inteligencia artificial, otras se niegan y quieren seguir haciéndolo con cuerpos. Con el tiempo, los laboratorios de anatomía humana se redujeron. Las prácticas digitales o simuladores son alternativas que ahora utilizan los estudiantes de medicina para conocer cómo funciona un cuerpo. Sin embargo, expertos aseguran que los cadáveres como instrumento de investigación son aún más vitales. Si un ingeniero aeronáutico o un piloto, su objeto de estudio es un avión, con todo su material, con todo su cableado, con todos sus motores, ¿por qué un profesional de la salud tiene que eximirse de esa realidad que es el cuerpo humano? Anteriormente, las universidades podían trabajar con los cadáveres que donaba el Estado, pero por la ley de víctimas que protege cuerpos para no ser donados, se prohibió su uso. Ahora, cada cuerpo que está en una universidad como elemento de estudio tiene que ser entregado por alguna familia de manera voluntaria a la institución. Tener una experiencia inicial con el cuerpo humano, haciendo disecciones y viendo parte por parte, pero complementando con la tecnología. Aunque Antioquia es reconocido por tener uno de los mejores equipos tecnológicos en medicina, universidades como la UPB y la UDA aún conservan la práctica del tacto con el cuerpo humano.